Raptor, camino a tratar de hacer un videoblog de la Raptor. Tengo que concentrarme, inspirarme, porque he estado medio, tengo la cabeza media loca. Y bueno, llevo el teléfono en la mano y les digo algo, esto no lo hagan ustedes, yo soy un profesional. No, mentira, mentira, no se debe hacer, llevar el teléfono en la mano grabando. Pero bueno, voy despacio y no he entrado a una carretera, así que los invito a que se suscriban al canal. Si ya están suscritos, recomiéndenme a un amigo y vamos a ver el video. Muchos de ustedes me han pedido que quieren ver cómo yo hago un video. Bueno, primero que nada, solo. Si es para mí, solo. Yo ando con 4 cámaras. Mentira, 5 cámaras, porque el iPhone lo uso para tomas, increíble cantidad de tomas, que a lo mejor no saben que fue con el iPhone. 2 GoPro, esta es la 5. Esta es la Sony HDR-CX900, que esta vamos a usar como llegamos al lugar. También tengo guardada la Canon C100 Mark II, que esa la traigo cuando voy a filmar, por ejemplo, con Jaime o algo, traigo esa cámara también. Y por supuesto, ahora están viendo la 80D, que es la que me está filmando en este momento. La monto aquí en el cristal delantero y la monto, ya ustedes ven que la cámara está al revés. Me aseguro que nada toca aquí, porque si no, puede hacer ruido cuando el carro vibra. La primera GoPro la monto aquí en la puerta de pasajero, mirando hacia donde yo estoy en el volante. Si este carro tuviera un sunroof, yo la pongo arriba, pero ustedes saben que la Raptor, para mantener la estructura dura, no puede tener sunroof. La segunda GoPro la pongo aquí en mi puerta, al volante, porque yo necesito que ustedes vean casi igual el punto de vista que tengo yo delante de mí, que donde mejor se logra eso es cuando me la pongo en la boca, pero si no, no puedo hablar, pues aquí la coloco yo. El sonido lo capturo con esto, que es Tascam DR10L. Esto graba hasta 9 horas de sonido aquí adentro, depende la tarjeta que le pongas, y después sincronizas todo cuando estás editando. Así lo hago yo grabo el sonido separado. Cuando me siento en la Raptor y voy a salir a la carretera, lo primero que tengo que hacer es ponerla en el modo Sport, y no me importa si estoy en la ciudad o si estoy en la carretera. Yo la quedo en modo Sport porque yo necesito que la camioneta inmediatamente empiece a darme todo ese feedback. Porque ustedes recuerden una cosa, esta versión de la Raptor no es un camión, esto es un carro deportivo que está arriba de un camión. Y hay una sola manera de entrar a una carretera con la Raptor, y es esta. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Díganme, háblenme, díganme algo. ¿Eh? ¿Qué les parece? Fenomenal, fenomenal. Ahora, suena lindo, ¿verdad? Pues les voy a decir algo que no le va a gustar. El sonido es falso. El sonido es falso. Tenemos aquí adentro cancelación de sonido para no escuchar los sonidos que no queremos. Y tenemos sonido digitalmente mejorado para hacernos creer que el motor suena como nos gustaría que el motor suene. Pero a mí eso no me molesta, porque la camioneta tiene 510, es el pie de torque. Y cuando tú la pisas, te habla, canta, juega contigo. Y ustedes saben que eso, yo no lo digo de todos los autos, es una preciosidad ese sonido. Falso o no, me imagino que será falso un pequeño por ciento del sonido, el resto no. Aquí me tienen entonces otra vez con la Raptor. Este es el segundo video que hago con ella. El primero fue allá en el desierto, que ya lo pueden ver aquí. Ahora yo trato de ponerla en el fango, porque donde yo siempre la llevo hay agua, esta vez no teníamos agua. Y voy de regreso a ver qué encuentro, a ver qué puedo hacer. Y voy solo. Y como les dije antes, para los que están interesados en lo que estoy haciendo, ya están rodando las 3 cámaras y corto 1, 2 y 3 cámaras. Así pueden ver todos los ángulos, pueden ver lo que estoy haciendo aquí adentro. Y la Raptor me acaba de avisar que tengo que echar gasolina, y la voy a hacer antes de entrar a donde vamos, porque no me quiero quedar allá adentro sin gasolina, sería terrible. Recuerde que la Raptor tuvo un motor de 5.4 litros. Tuvo un motor de 6.2 litros,
ahora tiene este motor de 3.5 litros EcoBoost Twin Turbo, que lo han hecho para lograr un mejor rendimiento en gasolina. Pero al final del día estamos hablando a lo mejor de una o dos millas o tres millas de diferencia, cuando más, yo se lo juro. La versión vieja hacía 14 millas por galón, si mal no recuerdo. Esta, estamos hablando que el averaje, según ellos, el máximo 18. Entonces, el motor V8, ¿ok? ¿Qué te daba? Bueno, te daba el sonido y te daba esto, que cuando tú lo aceleras, él te pega el asiento de atrás. Este motor no hace eso. Te quedas medio colgado. No colgado malo, porque no estoy hablando mal de la Raptor. Me encanta cómo está ahora. Yo me la compraría totalmente como está ahora. Pero un V8 es un V8. Un V8 se identifica contigo. El sonido, el poder, el saber psicológicamente que lo tienes ahí adelante y que lo puedes pisar. Todo eso es una locura. Y ustedes lo saben. Tengo el modo manual con estas paletas metálicas que están aquí atrás, que también la versión anterior, el volante anterior, no lo tenía. Pegada a esta transmisión única de 10 velocidades, que también es una preciosura, porque igual que les dije que el MKC tenía una transmisión vaga, esta transmisión es súper rápido. ¡Puf! La toca y ahí está. O sea, no tiene ningún tipo de lag. Eso es importantísimo también. Una de las mejores cosas que tiene esta nueva Raptor es que es toda aluminio. Entonces tenemos más caballo de fuerza, más torque y 500 libras menos de peso. Eso ayuda mucho también a la velocidad, a lo liviana, a lo ligera que la camioneta se mueve. Y cómo maneja, maneja rico. Yo no les puedo recalcar qué rico maneja la Raptor. Entonces vamos a llegar a donde vamos y vamos a entrar en un poco de off-road y vamos a ver cómo sale el día, cómo sale el video al final, porque no quiero repetir todo lo que repetí de la camioneta allá cuando andaba en el desierto. Quiero que sea diferente y quiero que sea un vlog, porque les voy a mostrar todo lo que estoy haciendo. Así que este vlog tiene historia. Una parada técnica para echar gasolina, como buen cubano que soy. Dos empanadas colombianas, agua y una colada. La colada es café expreso cubano puro, casi siempre para 5 personas o 6. Por eso te dan estos vasitos pequeñitos para que lo compartas, porque si te lo tomas todo te puede poner por el cielo. Pero como yo pienso que todavía por la semana que he tenido tengo el ánimo un poquito por el piso, entonces yo me lo tomo solo. Esto me revive ahora, así que da mejor el video. Las colombianas me gustan mucho más que las cubanas, y hablo de las empanadas. Les enseño dónde voy a entrar. En este lugar había una cerca que pasaba. Esto es una propiedad privada de alguien, que hay un cartel que lo tienen a la venta, y aquí la gente viene a hacer off-road hasta que alguien haga algo aquí, pero lo van a echar a perder porque lo llenan de basura. Entonces la entrada, desde el momento que uno entra, ya yo lo voy a poner, voy a cambiar el modo de manejo, y de entrada con esta cámara pueden ver aquí, esto se llena tanto de agua. Si buscan mi video donde yo traje a la Chevrolet, que la metí aquí por el agua a toda velocidad, mira qué inclinación tengo aquí ahora. Miren con esta cámara el agua de abajo donde me queda. No sé si lo pueden ver, déjame enseñarles, porque si vamos a hacer un vlog para que vean lo que está pasando, debe estar bien hecho. Igual les repito, esto no lo hagan en su casa, pero mira la inclinación que tengo aquí ahora, ¿ok? La camioneta se vira totalmente de lado, yo diría que a 45 grados, lo que sea. Vamos a buscar una de las entradas, hay varias entradas. Seco, totalmente todo seco. Todo seco. Vamos a ver cómo les enseño esto. Yo se los quiero enseñar todo. Y al final del video no quiero que se pase mucho de 10 minutos. Ya veremos cómo hacemos. Bueno, con el teléfono mejor que nada. Cuando hay mucha agua, estas piedras no se ven. Entonces a la entrada ya, el error que comete todo el mundo es que vienen, si se fijan las piedras, ¿cómo están? Todo el mundo se mete de frente contra las piedras entrando aquí. Yo me conozco el camino, cae agua, ya sé más o menos por dónde tengo que entrar y recorrer. Y como hay buen viento, no hay mosquitos. Eso me gusta, no hay mucho calor tampoco. Pero mire, el lugar hoy está solitario, ¿eh? Aquí no viene nadie solo. Yo, como estoy medio, como digo yo, quemado de la cabeza, vengo aquí solo. No se debe venir solo. Perfecto. Ahí tienen la visión de lo que voy a ver yo. Este es el segundo ya. Me queda bastante todavía. Y paré aquí para enseñarles el problema de la basura que tenemos aquí. Pero la gente viene aquí a tirar todo tipo de basura. Entonces, un lugar que puede ser muy divertido
para uno venir a hacer esto, lo están echando a perder totalmente, totalmente. Y así está lleno por todas partes. Es una pena, es una lástima. Imagínense todo esto, una laguna donde el agua te puede dar más arriba de las rodillas. Pero ¿qué pasa? Ese no es el problema. Ella se mueve muy bien aquí, pero te encuentras cosas como este. Esto es un tronco que está ahí. Hay tremendos huecos que todavía tienen agua. Eso sí se les puede ver el agua todavía. Y está lleno de cosas donde si chocas, te quedas también, ¿eh? Ya que tengo el Phantom 4 Pro, quieren ver un 360 del auto, todos los ángulos, y vamos a aprovechar. Primero, que tengo una sola batería, porque la otra batería saben que no me ha llegado. Y segundo, aquí tengo un cargador donde voy a poner a cargar la batería cuando se me acabe, para volver a volar al final. A mí me encanta hacer arte, hacer tomas lindas, hacer cosas lindas, pero es bien jodido solo. Bueno, vamos a ver. Cuento otra cosa en honor a la Raptor y a la velocidad que se puede coger con la Raptor. Ando con el reloj de las 24 horas de Le Mans de Maurice, y ustedes saben que yo soy motero de corazón. Ahora no tengo moto, pero a lo mejor pronto la voy a tener. Y me puse mis botas que me compré en España, botas rojas de montar moto. Volé bastante, y le digo una cosa al Phantom 4. Los sensores laterales, no se puede confiar en ellos 100%, hay que tener cuidado, porque aquí los palitos de los árboles a veces son muy finos y hace pipí, pero no se para. Entonces hay que tener mucho cuidado con los sensores laterales. De frente como que son un poco más precisos. La miro y la veo en todas partes, no sé por qué. Eso me pasó también con el Alfa Romeo Giulia, ustedes lo saben. Y hay una conexión con algunos autos, especialmente ahora aquí en este lugar, con este auto. El frente único, si uno mira todas las camionetas que están en la calle, ok, una pick-up más, una pick-up más, eso no pasa con esta. Ese frente único, nada que ver con nadie, especial. Mi amigo Henry en Ecuador me pidió que la quería ver de noche, pues yo la firmé de noche, y van a ver lo que yo hablo, su mirada. Si te paras de frente y la miras, es como si te viera. No estoy loco, ¿eh? Yo les puedo asegurar que lo más especial que tiene es la suspensión que tiene ahí. La altura, como ella flota, como se mueve, como camina, cuando vas en ella, según el modo de maneja que la pongas, nada que ver. Para los que me pidieron saber las técnicas, más o menos, cómo yo hago el video y cómo lo hago solo. Bueno, en este momento, si se fijan, la cámara está sola en el tripod, ok. Yo estoy aquí hablando con ustedes, y para hacer el b-roll, por ejemplo, para hacer las tomas que ustedes ven donde el auto rueda cuando anda con dos personas, pues tú te paras donde quieras, la persona pasa, tú lo filmas, va y viene. Yo no, y esto lo hago también dentro de la ciudad, donde sea. Un día me van a robar la cámara, porque me voy hasta dos cuadras, dejo la cámara aquí sola con el tripod y me voy y hago la pasada, y después vengo y la recojo. Yo sé que me van a robar la cámara un día, ya estoy psicológicamente preparado para eso, no me va a tomar de sorpresa. Bueno, ahora yo la dejo aquí, me monto y hago un pase de ida y un pase de vuelta, y esas tomas las van a ver ahora. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else, I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else, I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I'm gonna skip my breaks, I'm gonna... Y en este caso especial, ¿qué pasa? Acabo de llenar la cámara de tierra, pero bueno, el otro día también se llenó de tierra, mucha tierra, pero no me importa. Ok, ahora los voy a llevar a ver, y espero no quedarme aquí otra vez, dónde se quedó el auto el otro día.
qué fue lo que pasó, porque no fue culpa de la Raptor. Vamos a ver. Aquí fue donde me quedé. Mirándolo bien ahora no es tan profundo, pero hay una piedra donde la Raptor se quedó posicionada, sobre todo el escalón que tiene para uno subirse, y las ruedas de atrás estaban las dos en el aire, y por eso no podía salir de ahí.